Ayer, compañeros legisladores, con su permiso, señor presidente. Adelante. La reciente reforma constitucional en materia de transparencia y la aprobación de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública constituyen dos pilares de nuestra democracia que buscan garantizar el derecho a la información de las y los mexicanos. La importancia de la transparencia y la rendición de cuentas en la gestión pública permiten que las decisiones gubernamentales y administrativas estén al alcance de la población. Lo anterior debe ser de forma clara, accesible y veraz. Dichas acciones buscan que mediante el constante escrutinio se favorezca el apego a la ley, la honestidad y la responsabilidad de las instituciones y los servidores públicos. Es evidente que una de las necesidades fundamentales del Estado mexicano es recuperar la credibilidad de sus instituciones. Para conseguir dicho objetivo, los órganos garantes en materia de transparencia se convierten en el medio idóneo para privilegiar la probidad en el ejercicio de gobierno. La construcción del andamiaje jurídico e institucional para una adecuada actuación de los órganos garantes establecidos por el mandato constitucional reclama, pues, la mayor probidad, participación e involucramiento de la sociedad civil para la elección de quienes están obligados a servir de esa forma a la ciudadanía. En este orden de ideas, la Constitución señala la obligación de las entidades federativas, mediante sus constituciones, de establecer organismos autónomos, especializados, imparciales y colegiados, responsables de garantizar el derecho de acceso a la información y de protección de datos personales en posesión de los sujetos obligados. Lo anterior, en estricto apego con lo que señala el artículo 6 de la Carta Magna. Conforme lo que establece el marco normativo, resulta indispensable que para cumplir con el mandato constitucional, los congresos locales establezcan procesos transparentes y abiertos, y que dichos procesos cuenten además con la participación de la sociedad civil, académicos y expertos para el nombramiento de los comisionados que los integren. Dicha circunstancia se hace imperativa para Nueva Alianza, ya que sin la participación activa y crítica de la sociedad en sus diversos ámbitos, será imposible garantizar una verdadera autonomía e independencia de los nuevos órganos garantes y sus consejeros. Por esa razón, y dado que mi grupo parlamentario hemos alentado la participación ciudadana en diversas iniciativas y puntos de acuerdo, nos parece pertinente manifestarnos a favor del presente dictamen, que exhorta a los organismos garantes en materia de transparencia y a los congresos locales de las 32 entidades federativas a garantizar un proceso transparente con participación de la sociedad civil para el nombramiento de los comisionados. Lo anterior con el objetivo primordial de promover la autonomía e independencia de los mismos. Del mismo modo, nos unimos al exhorto para que el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, en conjunto con académicos, expertos y organizaciones de la sociedad civil, conforme un observatorio que dé seguimiento al nombramiento de los comisionados en los estados de Colima, Michoacán, Nuevo León, Yucatán, Nayarit, Quintana Roo y Sinaloa, y en todas las entidades que celebren procesos similares. El funcionamiento de las instituciones depende en gran medida de la probidad de los hombres y las mujeres que las integran. Para mi grupo parlamentario, no es suficiente contar con un marco jurídico que cree instituciones llenas de buenos propósitos, si las mismas no están encabezadas por los mejores perfiles, los que han probado su honestidad, su profesionalismo y su compromiso con la transparencia. Por lo tanto, a nuestro juicio, en las personas radica el éxito de las instituciones. Si queremos terminar con la opacidad y la corrupción, debemos tener la certeza de que quienes están al frente de los órganos garantes son en efecto los mejores hombres y mujeres, los más honestos, y de este modo generar un círculo virtuoso que pueda conducirnos a recuperar un poco a poco la confianza de la ciudadanía y evitar los círculos viciosos que nos están acostumbrados estamos a ver y a percibir. Muchas gracias por su atención. Gracias, señor presidente.
Muchas gracias, diputada María San Juana. Cámara de Diputados, 62ª Legislatura.